Go, go, Hasbro Rangers. Hola a todos, Taikuro-Revioenses y Taikuro-Revioensas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva Lightning Collection Review, segunda temporada, Season 2. Y hoy vamos a empezar con los Dino Thunder. Realmente tendríamos que haber empezado en la web 7, pero ya sabéis que ha sido imposible de conseguir. Pero bueno, pues cuando salgan otra vez, pues ya las traeremos al canal, si es que salen. Mientras tanto, vamos hoy con el Blue Ranger de Dino Thunder, con Ethan, grande entre los grandes. Me mola que hayan seguido con Dino Thunder, es un grupito relativamente pequeño. Y con este ya tendríamos tres Dino Thunder. Primero, recordad, el White Ranger con ese casco semipintado, que seguramente acabará saliendo regular con el casco bien, por lo cual no tengo ningún problema. Y luego Conner, que salió en la Wave 7, y ahora en la Wave 8 tenemos a Dino Thunder Blue Ranger. No esperéis ninguno más en la Wave 9. Puede que en la 10 se está barajando, que igual puede ser Tommy. Putos Tommies. Y ya está. Así que nada, vamos a ver la caja, más o menos. Aquí, muy bonito todo. Dino Thunder. Tenemos aquí Dino Thunder. Ahí está Dino Thunder. Voy a ver si está bien enfocado. Ahí está. Por aquí nada. Por aquí vemos pues lo típico aquí. Por aquí abajo nada. Y por aquí podemos ver pues bueno, el render tan bonito, tan precioso, tan guachichachi de la vida. Así que no me queda más que deciros que vamos a abrir a este muchachote y ver qué es lo que tiene dentro. Bueno, pues aquí tenemos al Blue Ranger de Dino Thunder fuera de su caja. Dios, qué brutal, es que brutal. Y bueno, ya estáis viendo que en fin, que sí, que tendrá los típicos fallos de no, la línea tiene que ser blanca y no tiene que ser me da lo mismo. A ver, Shobakurez, por el precio que cuesta, entre 20 y 25 pavos, sinceramente, muchachos, no penséis que vamos a tener figuras Shobakurez para dar y tomar. O sea, seamos realistas. Si queréis algo show accurate y pintado al milímetro, os costará pues ni una figuarts. Ni una figuarts. Vamos en torno ya a los 100 y es que hay comentarios que escucho de vez en cuando. Es que me asombra a día de hoy que la gente no sepa qué son las Lightning Collection. Es como decir a una NECA que, joder, es que no sé, es que los dientes de Godzilla no están afilados. Vete a tomar por el culo, colega. O sea, que son 30 euros de NECA. Que por ese precio Bandai te saca un churro con chocolate. Pero churro, a fin de cuentas. Y bueno, pues aquí tenéis a... Uy, se me está... Estoy viéndolo yo, no sé si vosotros también, pero yo lo estoy empezando a ver como un poco oscurito. Me vais a permitir que le voy a poner el brillo aquí para mí, porque no veo bien. Ahí, ahora sí lo veo bien. Ahora lo veo nítido y claro. Es lo que tiene. Bueno, pues antes de ver la figura, realmente, vamos a ver los accesorios. Luego si os voy a decir de la figura una cosa que sí que no me ha gustado para nada. Que eso es como... Hostia puta, tíos, hostia puta. Que no sé si Conner tendrá, ¿eh? Bueno, empezamos con el efecto Lightning. Este... Bueno, pues este Chidori de Naruto. Básicamente. Es que esto para Sage Figuarts también. Ojo, ¿eh? Ojo. Luego tenemos aquí la pistola. Una pistola de la que sinceramente tengo muy poca memoria. Muy poco recuerdo. Pero bueno, está guay. Me parece muy chulo porque tiene los dos cañoncitos. Y parece como una especie de versión beta de lo que serían los Gap Revolver o los Dino Charge Morphers más adelante. Luego tenemos aquí la espadita. Os tenía que haber enseñado primero los manoplos, pero bueno. Que también, pues lo mismo. No lo recuerdo yo muy bien, la espada. La verdad. Igual peco un poco de ignorante, pero esto y esto es lo mismo, ¿no? ¿O no? Sí. Sí.
Vale. O sea que esta arma y esta arma básicamente son un doble changer. Creo, vamos, ahora es cuando coges y decís, no, gilipollas, no te enteras. Y os diré, sí, razón tenéis. No me tiro. Pero creo que sí, creo que sí. Creo que esta parte, justamente de aquí, que no está pintada, es justamente esto. Y evidentemente esto es chuplof. Sí, porque están los cañones aquí. Sí, están los cañones aquí. Vale, acabo de descubrir una nueva cosa en Dino Thunder. Y ahora los manoplos, que los tenemos aquí. Que esta manopla parece muy de Gao Ranger, ¿no? Pero esta manopla no me suena de nada y está muy chula. Parece para hacer un Shunkanido. Está chulísima. Y luego el... ¿Cómo se llamaba este? El Tricera Shield. Muy bonito, la verdad. Un plástico bastante más robusto que el resto. Pero muy, muy, muy bonito. El dorado está increíblemente bien dado. Y pues le podemos sacar aquí la lanza. O el cuerno torácico. Joder. La verdad es que muy bonito, ¿eh? Me gusta mucho esta arma barra escudo. Y por último tenemos aquí la cabeza de Ethan, que sinceramente yo no sé qué pasa en esta web, majos, pero que están clavando todas las cabezas. Pero una pasada, o sea, está el personaje ahí, Ethan está ahí. Está ahí. Lo único que me hubiera faltado sería que tuviera, yo que sé, unas gafas de realidad virtual o un mando de Super Nintendo o algo así, o un teclado de ordenador. Sería el tocazo. Pero increíble. Además, estas chirivitas que aparecen en el pelo así como si fuera el pelo grasiento, me mola muchísimo. Bueno, pues esto ha sido todo y ahora vamos a la figura en sí, que evidentemente las articulaciones son siempre las mismas en todos lados. Empezamos por la cabeza, tiramos hacia arriba, muy, muy bien, tira hacia arriba, hacia abajo también, mira muy bien. Tiene un poquito así como holgura, pero no para hacer para mover de lado a lado. Gira 360 grados la cabeza, brazos. Giran así, butterfly joint, tiran hacia así, el corte en el bíceps, doble articulación en el codo, la mano para arriba o para abajo, gira todo, lo que es el torso, pues tiene esta articulación, la cintura también, tipo Matrix, así también, suena fatal. Es que creo que es un puto ratchet joint en algún momento, que no entiendo yo por qué. Hasbro, no, no entiendo los Ratchet Joints. Bueno, patada de la huevera justita, la típica de siempre. Corte en rabadilla, doble articulación en rodilla, rota la bota, como la vez anterior. Ankle pivot, o sea, lo que es para atrás, para adelante los pieceses y ankle pivot. Hay una cosita aquí que yo creo que igual estoy equivocado, ¿eh? Pero creo recordar que las botas, justamente la parte de la suela, en Dino Thunder era negra. Pero no estoy seguro del todo. Así que, bueno, pues así está nuestro amigo Ethan. Qué bonito está. Y ahora con esa pose tan brutal, yo lo que os voy a animar es a que la veamos en detalle, ¿verdad? ¿Qué es lo que queréis, bribones? ¿Qué es lo que siempre esperáis en estas reviews? Es verlo en detalle. Pues vamos a verla en detalle porque el detalle está sublime de esta SH-Figuarts, igual, si iba a decir. Con dos cojones de Taichi-san. El casco, glossy glossy, que está precioso. Pero precioso. Lo que es el blanco de las partes de aquí, pues evidentemente aquí como que está un poquito
azulado. O sea que no ha podido. Yo, en este caso, he pensado que lo mejor podría ser, con la pegatina blanca típica de toda la vida, recortar estos trocitos con pegatina blanca, ¿vale? Y pues pegarles ahí para que el blanco pues sea una tonalidad más blanca, ¿no? Que esté más acorde. Al igual que si aquí queréis hacer lo mismo, pues yo os animo, aunque aquí igual un poquito complicada la cosa. Aquí vemos el torso, el símbolo de Dino Thunder, Ava Ranger, muy bonito. Recordemos que además Ava Ranger nunca ha tenido figuarts, así que esta es la mejor manera de, si eres fan japonés también, de Dino Thunder, Ava Ranger, pues de poder tener tu figura de Ava Red Blue. Y luego ya si eso, pues bueno, pues si algún samaritano hace las cabezas en 3D de los personajes de Dino Thunder, digo, de Ava Ranger, pues muy chupi todo. Ahí está. Y seguro ya os habéis fijado, ni enfoca. Esta es la mayor guarrada que hay. Esto en blanco no. Esto lo podéis pintar en dorado, lo podéis pintar de negro, lo podéis pintar como queráis. En blanco no. Jamás, Hasbro. Jamás. Además que es que se nota que es una pieza aparte, ¿eh? Y está pintada. Lo cojonudo es que encima es una pieza aparte y está pintada. ¿De qué cojones vamos? Así que nada, esto si podéis hacer con un rotuladorcillo chiquitín de estos de Rotrim, pues podéis perfilar un poquito y bueno, pues poner este botón en rojo, luego el resto negro y luego la parte del Triceratops, esta parte, pues pintarla de azul. No os queda otra. Mucho detalle no vais a sacar, pero bueno, oye, por lo menos vais a poder tener el Morpher un poquito más bien guay, tirando guay. Y nada más. Y nada más. Taikuro Reviovenses y Taikuro Reviovensas. Aquí está Ethan. Aquí está el Blue Ranger de Dino Thunder. Que es un puto motherfucker. O sea, es un puto motherfucker así. Solo falta ponerle una Loxid de Gaim, ¿eh? Con esa manopla. Y que haga Orenji. Ay, en fin, vamos con esto ya al veredicto final, por favor. No sin antes mencionaros que no os he enseñado a Ethan como Blue Ranger. Es que a veces se me va la flapa. Pero ya veis qué bonito queda, qué chulo. O sea, tengo unas ganas de que termine la línea de Dino Thunder, pero yo creo que Akira nos van a tardar la vida en sacarla. Yo no sé qué problema tienen con las amarillo, no solo con las amarillo, sino con los moldes femeninos, con los personajes femeninos, porque solo nos falta una persona, un personaje en Beast Morphers, que es Zoey, para poder terminar el grupo de tres, pero no, Hasbro no quiere. Hasbro la quiere Mighty Morphin 2.0, acá esto, o CEO, o la era Saban. En fin, ahora sí, qué chulada. Vamos al veredicto final. Bueno, pues como veredicto final, increíble este Dino Thunder Blue Ranger. Este Ethan es que es un loquillo, como diría Emiliano. Es un loquillo que vamos, que me encanta. Me encanta la línea esta de Dino Thunder. Qué pena no tener a Connor, qué pena no tenerle. Porque así por lo menos tendríamos a 3 de 5 y estaría genial en la colección. Pero bueno, pues ha dado la circunstancia que no se puede, pues nada, esperaremos un poquito. Pero este Blue Ranger, yo creo que con el Mighty Morphin Blue Ranger quedaría increíble. Y si encima, el día menos pensado, pues sacan a Shelby de Dino Thunder, pues quedaría de la hostia el equipo Tricera. Como en la lucha esta de, no me acuerdo dónde, de Beast Morphers, creo recordar. Sí, eso es, en la segunda temporada de Beast Morphers.
pues quedaría chulísimo. Aún así, con Coda también quedaría guay. En plan, los Blue Rangers, los Dino Blue Rangers, ¿no? Estaría chulo. Así que nada, Hasbro, a ver cuándo te animas a sacar todas esas cositas poquito a poquito, porque nos tienes aquí Dino Charge un poquito apalancado, a excepción del Chase que vimos a principio de temporada, no ha sacado más. Así que ponte las pilas, bonico. Y nada más, deciros que si la veis y si os gusta Dino Thunder, pilladla ya, porque yo creo que esta va a ser una de las high top, si no estáis muy, muy atentos, porque estas luego suben de precio como su puta calavera. Así que nada más, Taikuro Reviewenses, muchísimas gracias por haber visto este Lightning Collection Review volumen 2, siempre digo una cosa diferente, Season 2, segunda temporada, lo que coño sea, y que os aplazo a dentro de 15 días a terminar la Wave 8, ya por fin, con Speedy Emergency. Así que nada, adiós.